Y doctor Alducín, si se habla de una última generación, ¿cuál sería el punto de partida? Uno ve en el contexto de esto que está conversando Jesús con sus discípulos, como en medio de la conversación, como que surgen, me imagino ellos, observadores de la ley, ¿verdad? Muchos escuchar de pronto alguna profecía, les recuerda alguna profecía del libro de Daniel, como usted ahora mencionaba, Zacarías. ¿Cuál sería el punto de partida para decir, bueno, a partir de ahí vienen entonces contando estas generaciones como para llegar a ¿verdad? Esta respuesta de si somos o no la última, ¿a partir de qué? ¿Cómo serían? ¿A partir de dónde empezamos nosotros a contar? Claro, ahora es importante aquí también, qué buena pregunta, Roger. Es importante recordar que antes del diluvio, la edad de los hombres superaba los 500, 600, Matusalén 969 años, Adán 930 años, etcétera, etcétera. Y después del diluvio, capítulo 6, 7 y 8 del Génesis, la edad del ser humano es reducida. Perdón. Uno de los últimos hombres en tener una edad superior a los 100 años fue Moisés, 120 años. Y después de él, el último fue Josué, 110 años. De ahí vemos nosotros que Moisés escribe el Salmo 90. Y en el versículo 10, Moisés dice claramente que la generación de un ser humano ya sería aproximadamente de 70 u 80 años. Y esto lo comprueba la medicina actual. Y sabemos claramente, ¿verdad?, por el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que el promedio de vida actualmente en los países pues más saludables es de 80, 85 años. Ya muy pocas personas superan los 90, 95 años de edad. Uno de ellos fue el famoso evangelista Billy Graham, que llegó casi casi cumpliendo 100 años. Ahora sí que es, podríamos decir, uno de los últimos representantes de esa edad, Billy Graham. Pero cuando caminamos en la Biblia, nos damos cuenta entonces que las generaciones fueron disminuidas, porque repito, en el Antiguo Testamento, en Génesis, por ejemplo, se le dice a Israel que cuando se cumplieran 100 años, iba a venir esa generación, otra vez iba a regresar de Egipto, iban a regresar a Israel. Cuando se profetiza Abraham, las generaciones que iban a sufrir bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, si nosotros hemos colocado 1948 como la generación a la que Cristo está mencionando, que es cuando brotaron las hojas, cuando Israel ante los ojos del mundo está floreciendo por primera vez después de la maldición, y contamos aproximadamente 80 años, pues nos da el año 2028. Ahora sabemos que no podemos ser dogmáticos en cuanto a decir, pues el 2028, porque han cambiado los días cuando se cambió el calendario lunar de los judíos al calendario gregoriano, en el cual actualmente estamos viviendo, con 365 días, el lunar tenía 360, además de los años bisiestos y otros defectos o errores que se han encontrado en algunas genealogías que han sido mínimas desde luego. Los judíos, por ejemplo, dicen que estamos en el año 5000 y feria, o sea, ellos calculan que faltan como 200 años para que se cumplan realmente la última generación o para que se cumpla la venida de Cristo, el Mesías que están esperando. Increíble, porque ahorita en Israel ya están alardeando que hay un Mesías que se apareció. O sea, hay tantas contradicciones todavía en el judaísmo, ¿verdad?, inexplicables por ellos mismos ante la misma Torah. Entonces, ¿por qué los judíos tienen un calendario diferente? Porque simplemente en el año 70, cuando los romanos invaden y destruyen Jerusalén y no queda piedra sobre piedra, todos sus documentos, todos sus papiros, todos sus escritos desaparecieron. Entonces los judíos tenían de alguna manera que volver otra vez a reinterpretar la Torah, y por eso sacaron lo que se llama el Mishnah,
¿verdad? Un libro de interpretación que interpreta, no es la Torá, es una interpretación de la Torá. Y a través de estas interpretaciones ellos han deducido para que el calendario, esto es increíble, no coincida con el nacimiento de Cristo, lo cambiaron deliberadamente para que no pudiera checar o pudiera estar, repito, una cronología exacta a la que tenemos nosotros del calendario bíblico y de las genealogías bíblicas verdaderamente. Entonces, pues digo, de Adán al diluvio hubo 1500 años, después encontramos de Adán a Abraham aproximadamente 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. Esto es indudable, esto es genealógicamente, tenemos 4000 años ya de Adán a la cruz. Ahora, de la cruz a nuestros días, si realmente los siete días de la creación es un patrón que Dios establece para poder realmente especificar su calendario cronológicamente a nuestros días, porque un día para Dios es 1000 años o 1000 años para Dios es un día, vemos claramente que a partir de Cristo a nuestros días son aproximadamente ya 2000 años. Estamos en el año 2022. Entonces, se supone que en el año 2000 debió haber venido Cristo, ¿verdad? Pero repito, hay una diferencia entre 25, 30 años de edad aproximadamente. Si sumamos, si hacemos restas, que ahorita no nos da tiempo de hacerlo, realmente si le quitamos al 2022 los 33 años que se están contando en el calendario cristiano, que no deberían de contarse porque Cristo nació y murió bajo la ley. Entonces, el calendario cristiano comienza en la muerte de Cristo en Pentecostés. De ahí comienza el año 1 de nosotros, o sea, los 2000 años que supuestamente durará la era o la dispensación de la gracia. Entonces, si le quitamos esos 33 años, estamos en 1989 aproximadamente del siglo pasado, o sea, faltarían 12 años para que se cumplieran los 2000 años del calendario cronológico de Dios. En fin, pues estos son cálculos solamente que podemos hacer. Dios nos da la libertad de poder hacerlo, ¿verdad? No estamos estableciendo ningún día, ninguna hora, pero sí nos encontramos, y a través de muchas evidencias que yo quisiera mencionar, que nos encontramos en esta última generación. Y estamos en 2023, es que estamos en vivo. Si lo está viendo hasta ahora, estamos en vivo. Porque como el doctor Alducin dijo 22, puede ser que la gente, esto lo grabaron el año pasado. No, estamos en 2023. Ah, perdón, sí. Ya, hay que acostumbrarnos ahora de nuevo. Sí, este sí, nuevo correcto. Año. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.